evento muy importante institucionalmente, muy importante en lo que hace a la vida democrática, a lo que es el desarrollo de nuestra democracia. Puntualmente los chicos de nuestros secundarios del San Salvador de Jujuy, participando del 28 Consejo Deliberante Estudiantil y viviendo lo que es vivir la democracia con distintas opiniones, con intercambio de ideas, con intercambio de proyectos. Estos proyectos que se aprueben en el Consejo Deliberante, hoy estamos en lo que es la sesión preparatoria donde se han elegido las autoridades, que a propósito fueron electas 4 mujeres, este es un dato no menor, pero luego van a desarrollar las sesiones ordinarias y allí van a plasmar las distintas ideas, van a debatirlas y seguramente muchas de ellas serán aprobadas. Estas ideas luego son elevadas al Consejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, ingresan por mesa de entrada, en las sesiones toman estado parlamentario y luego el cuerpo las analiza como iniciativas de cualquier concejal que las presente y si son viables financiera y técnicamente pueden llegar a ser ordenanzas. Esto ya ha sucedido con algunas iniciativas del Consejo Deliberante Estudiantil y siempre destacar que los jóvenes nos nutren sobre diversas ideas, sobre diversos proyectos, sobre los intereses puntuales que tienen relacionados con cuestiones de carácter ambiental, relacionados con cuestiones de la convivencia en la ciudad, así que muy expectante de qué va a surgir del Consejo Deliberante. Felicitar a todos los colegios intervinientes y por supuesto a sus concejales y a las autoridades electas. Acompañando a esta actividad tan importante, participativa, una actividad democrática en donde la juventud se expresa, elige sus autoridades y pone en movimiento toda esa vocación de participación cívica, de construcción de ciudadanía a partir de la actividad en el colegio y de la representación que parte de lo que cada uno de ellos elige, de las propuestas que han expresado, ideas muy interesantes, proyectos que se van a ir generando también. Es una práctica que los va incorporando en esta tarea representativa y lo hacen con mucha responsabilidad y se ha visto una dinámica de trabajo realmente muy interesante con mucha participación. Son 23 colegios que están participando ahora. Por darte un ejemplo, hay colegios de diferentes sectores de la ciudad, de Alto Comederos, colegios privados, instituciones también acá, ¿no? Y de hecho el colegio secundario de Ocloyas también nos está acompañando, que es uno que del más lejito, digamos, ¿no?, que está ahora. Y bueno, nosotros ahora estamos en lo que es la instancia de las elecciones de las autoridades que recientemente acaban de ser. Previamente estuvimos realizando las capacitaciones que también las realizamos acá en el Centro Cultural Manuel Belgrano y bueno, posteriormente el día martes 19 vamos a tener la reunión de comisiones para trabajar todos los proyectos que ya los alumnos vienen presentando y que ahora van a dar a continuación. Veo algunas cosas que me encantaría cambiar, me encantaría mejorar que las personas, los niños de hoy en día aprendan y quieran hacer lo mismo que yo, mejorar, se postulen para presidente, tengan el valor de pararse frente a todos con un nudo en la garganta. Y pensé mucho en mi hermano, tengo un hermano chiquito, que la verdad es que quiero que crezca en un futuro mejor y enseñarle que él puede cambiar todo con apoyos de todos mis compañeros y escuchar las opiniones de todos.